Muy buenas tardes, amigos de GTV. Bueno, ya comenzamos el turno vespertino en el programa de Nuestros Alumnos. Pero bueno, el día de hoy no tenemos alumnos invitados el día de hoy aquí en el estudio. Sino tenemos a la profesora eh, Aide Velasco de la Escuela Secundaria Técnica número 113, del cual nos viene a presentar un proyecto muy importante que están trabajando en, en la escuela y también bueno que les sirve a los chicos poder crear nuevas, bueno, hacer el uso de las TICs en la escuela. Eh, bueno, para dar comienzo al tema, les presento a la profesora Aide Velasco. Hola, ¿cómo estás? Es un placer que nos hayan invitado. Muchísimas gracias por haber venido, profesora. Cuéntenos un poco del proyecto que están realizando en la Escuela, tecne, en la escuela Secundaria Tinca número 113. Bueno, eh, este es un espacio creado con el propósito de mantener contacto con los padres de familia de nuestros alumnos. Justamente esta, esta página, que es un blog. Eh, Está enlazado con la página, eh, la página oficial de nuestra escuela y tiene el propósito de mantener informados a los padres de familia acerca de el avance que tienen sus hijos en el caso de la asignatura de español. Ok, perfecto. En este caso eh, está nombrado como el Rincón de Letras de la Escuela Secundaria Tinca número 113. Así es, se llama el Rincón de Letras. Ok, en este blog, ¿qué podemos encontrar? Bueno, en este en este blog podemos encontrar eh, actividades como, por ejemplo, la comprensión lectora, actividades que nosotros les encargamos a nuestros alumnos realizar. Eh, fuera de las aulas y que tienen como propósito eh, apoyarlos para que refuercen justamente esta habilidad. En el caso del de Rincón de Letras, tiene el propósito de que los padres de familia también tengan acceso hacia esas lecturas y en el caso de que sean necesarias, ellos las puedan descargar y puedan ayudar a sus hijos a trabajar con ellas. Ok, entonces eso no es nada más acceso para los alumnos, sino también para los padres de familia. Así es. O Okay, El adelante. propósito es mantener a los padres informados acerca de cuáles son las actividades que se están realizando dentro de la escuela. Ok, en, y bueno, en este caso, los, si también los padres quieren, están interesados sobre este tema, pueden participar publicando eh, es, los temas que, bueno, a lo mejor ellos practican alguna liter, eh, eh, lectura eh, y no se hacen un resumen de ese libro o de lo que están leyendo, ¿pueden publicarlo en este blog? Por supuesto, hay un apartado de comentarios en donde ellos nos pueden dejar eh, alguna sugerencia e incluso pueden participar ellos, como decías tú, eh, incluyendo algunas actividades que realizan con sus hijos e incluso hasta fotografías mostrándonos la evidencia de cómo es que trabajan con ellos. ¿Cómo toman los niños este, este proyecto? A ellos les parece muy interesante porque justamente hoy en día estamos en una, en una época en la que la tecnología es lo que a ellos les, les llama muchísimo, les, les, les llama la atención. Entonces, el hecho de que tú incluyas este tipo de actividades eh, les parece a lo mejor más interesante o más eh, diferente, ¿no? Exactamente. Okay. Y bueno, en, es, en este caso, eh, eh, no sé si nos pueda mostrar un poco de lo Bueno, trae, eh, traemos algunas imágenes, a ver si ahorita las podemos ver en pantalla, de lo que podemos realiza, bueno de lo que están realizando la Escuela Secundaria Técnica número 113. Y bueno, eh, por favor, eh, nos muestran las imágenes que. Adelante. Ok, comenzamos. Bueno, eh, lo primero que podríamos ver es, en este caso, las ventajas de. Yo creo que esa página no. Bueno, aquí lo que vemos es. Son los pasos para poder crear un blog. Okay. Creo que es importante que, si, si no lo sabemos hacer, entonces lo primero que tendríamos que mmm, compartir es cómo hacer un blog. ¿Por qué? ¿A eh, la siguiente? Okay. Bueno, mira, aquí tenemos una imagen en donde. Estamos mostrando la forma en la que abrimos un blog. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener acceso a una cuenta de correo de Gmail okay. y pedir una, eh, buscar en el, en el buscador de Google eh, la página, este, buscar go, bo, eh, blogger. Perdón, me estoy confundiendo mucho. Sí, no buscar preocupa. blogger. Una vez que lo tengamos y tenemos, y si tenemos la cuenta, vamos a poder entrar a accesar a esa página. Eh, Podemos accesar a esa página. Ayuda ok bueno en esta casa la, la página más común de poder este, eh, bueno, crear un blog en esta, es en esta página que se llama blogger donde bueno ya podemos contar con una cuenta de gmail y sobre esta cuenta de gmail nos va a poder este, crear una cuenta donde podemos utilizar esta página que se llama blogger para poder publicar eh, los escritos o imágenes que bueno la escuela secundaria tinca número 113 eh, realiza en, en este rincón de, de letras. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es en el apartado donde dice crear un nuevo blog. Aquí en este caso la página, bueno, pues nos está mostrando que tenemos una serie de blogs ya, ya elaborados pero en el caso de que sea nueva nos va a decir crear un blog. Aquí nos dice un nuevo blog. Le podemos dar clic en esa página, en, do, en, esa, en esa pestaña, y nos va a aparecer el espacio en donde nosotros podemos poner el título de, la, eh, el título de nuestro blog. Okay. En este caso yo lo estoy nombrando Escuela Secundaria Técnica 113 y voy a crear mi dirección de, para el buscador. Entonces aquí ya la tengo, es Escuela Secundaria Técnica 113 turnovespertino.blogpost.com. Okay. Abajo nos dice crear un blog. Vamos a darle clic a esa, a esa pestaña. Okay. Y nos va a solicitar que nosotros seleccionemos alguna de las plantillas ya prediseñadas para poder, es, para poder abrir el nuestro. Okay. O, elegimos la que a lo mejor, en, en mi caso, creo que la más sencilla sería lo, lo adecuado. Para que en lo importante sea la información que nosotros vamos a compartir. Ok. Bien, va, va a aparecer en donde va a aparecer una imagen en donde nos dice que es una visión general y nos pide que hagamos una entrada nueva. Vamos a darle clic en donde dice entrada nueva. Ok. Y yo voy a seleccionar, por ejemplo, la, la, la información que yo voy a, a incluir. En este caso es la selección de la información del prólogo. Y la voy a pegar en, en esa página que me está diciendo que es la entrada. Ok. Posteriormente, voy a elegir el título de, de mi entrada. En este caso, le voy a poner el prólogo. Y posteriormente. En caso de que yo lo necesite, puedo incluir imágenes. Yo aquí estoy eh, poniendo la imagen de una, eh, del prólogo de un, de un libro. ¿no? Y por último nos dice publicar. Podemos encontrar después que también tenemos una vista previa, vista previa y en este caso, aquí tendríamos la vista previa y esta sería ya la generación de la página. Okay. Podemos incluir infinidad de, de elementos multimedia, por ejemplo, videos. En el caso de, de los blogs que yo normalmente trabajo con mis alumnos, eh, tenemos actividades en las que, por ejemplo, nosotros eh, compartimos un blog, eh, compartimos un video de, de YouTube, por ejemplo. No sé, por ejemplo, se me ocurre de, eh, de un cuento. Ok, bueno, en pantalla estamos viendo lo que es el blog ya, eh, bueno, creado, eh, bueno, la, con los pasos que nos acaba de mencionar, eh, lo que es del blog de la Escuela Secundaria Técnica número 113, turno vespertino. Eh, en el, lo que es, viene, ahí viene lo que es publicada, lo que es la imagen y el texto que elegimos eh, publicar en este blog. Ya posteriormente lo publicado, me imagino que, bueno, los sus demás compañeros tendrán acceso a este blog para que puedan calificar, no sé, calificarlo, darle, uno sé, eh, ciertos comentarios sobre la literatura que está publicando el compañero y ya posteriormente ir publicando nuevos blogs, ¿no? Por supuesto, la idea es de que los compañeros se adentren con estas actividades y que cada uno pues, pudiera, no sé, crear su propio blog eh, específicamente con la asignatura que, que él plantea. Ok, en este caso me menciona que no solamente pueden publicar textos, sino también están publicando lo que son videos sobre sus trabajos, bueno, sobre las actividades que están realizando en la escuela, ¿no? Sí, en el caso de, de un video, por ejemplo, no solamente podemos publicar textos o podemos publicar imágenes, sino que también, por ejemplo, videos. En este caso, yo tengo, por ejemplo, el video de El Otro Yo, que es un cuento de Mario Benedetti, en el que los alumnos no, no, no nada más leen, sino que aparte de eso, están ellos viendo... En una imagen, cómo es que se está redactando ese, ese texto. Y gracias a, a este medio, entonces ellos también lo pueden comprender y posteriormente contestar una serie de preguntas que les ayuden a. Eh, a, a crear un aprendizaje significativo. Y okay. eh, una vez ya tomado esta idea y los alumnos eh, la aceptan, porque bueno, eh, están, como lo mencionaba, les gusta esto de estar manejando la computadora, de estar en el Internet, de estar ahora sí que picándole y buscándole, eh, los papás también eh, que participan, ¿cómo tomaron esta, esta actividad? A muchos, muchos lo agradecen justamente porque a veces trabajan papá y mamá o en el caso de que solamente se encuentre uno. Eh, todo el tiempo lo utilizan básicamente en estar trabajando y les, les es muy difícil ir a la escuela y consultarnos acerca de cómo es que están trabajando sus hijos con nosotros. Entonces, este, este tipo de herramientas nos ayudan a que tengamos más acceso con los padres y ellos sepan exactamente qué es lo que estamos haciendo con ellos, cómo los estamos evaluando. En este caso, el blog que tenemos enlazado con la página de la Escuela Secundaria Técnica número 113 tiene ese propósito, el que los padres estén enterados acerca de cómo es la forma de evaluar en la clase, cuáles son los aprendizajes esperados que obtienen sus hijos y, bueno, cuáles son las actividades que se están evaluando como producto final en la clase de español. Exactamente. Bueno, y igualmente me imagino que igual a otras asignaturas, no solo español, pueden aplicar esta esta tipo de actividades de crear su blog y que los alumnos también participen, ¿no? Por supuesto, tenemos esa propuesta. Hay incluso hoy en día hay cuatro o cinco profesoras que ya se incluyeron en, en este en este mundo de la de la tecnología y que ya armaron sus blogs. El propósito es que, pues, logremos el, el 100% de que todos los de, de todos los docentes para que todos ellos puedan tener justamente este contacto con los padres de familia. Ok. Y bueno, en, en ese aspecto, eh, también los profesores. Eh, a lo mejor ya preguntamos cómo tomaron eh, eh, en esa actitud los alumnos, los padres, pero también están los profesores que a la vez eh, se encuentran renuentes a poder... Eh, Poder seguir avanzando en esto con lo, conforme va la tecnología. Los profesores que decían, eh, sí si si quiero trabajar, se les complicaba, ¿cómo era la situación? Yo creo que a todos se nos complica, ¿no? Yo nací en una época en la que la tecnología no existía y entonces tuve que migrar hacia ella. Tía, y entonces, entonces tuve... eh, es justamente que nace por la necesidad de, de adquirir más competencias para ti, porque te preocupa el hecho de que tus alumnos estén adquiriendo esa capa esas habilidades y tú te estés quedando atrás entonces qué es lo que lo que podrían hacer esos compañeros que están renuentes hacia estas actividades yo les sugiero que lo que tendrían que hacer es ponerse a jugar con la computadora y tratar de que poco a poco eh, ella los vaya llevando el este tipo de herramientas son muy dóciles porque justamente te van llevando de la mano y te van diciendo prácticamente por sentido común qué es lo que tienes que seguir Exactamente. haciendo. La mayoría de nuestros compañeros, yo creo que son compañeros muy capaces y que justamente se están aventando a, a, a esta aventura, ¿no? Y creemos que sí podemos lograr el que todos al 100% puedan puedan abrir ese blog. Y si no, bueno, también tenemos la oportunidad de poder apoyarlos. Claro, bueno, también existen las otras eh, opciones de, bueno, buscar en internet, en Google, eh, buscar, no sé, crear un blog, un videos y sobre eso guiarnos y ya posteriormente seguir utilizando conforme eh, las, los requerimientos y la escuela también lo vaya eh, solicitando, ¿no? Porque todo esto va a ir evolucionando constantemente. Y los maestros van a tener que ir también aplicando nuevas tec eh, técnicas para poder enseñar a los maestros, a los, maestros, Así a los es. alumnos, perdón. Así es, hoy en día, bueno, yo por ejemplo tengo 10 años trabajando con blogs, pero también te puedo decir que tengo experiencia trabajando con el Facebook cuando normalmente es una red social que probablemente no podrías vincular con la educación y a mí personalmente me ha funcionado muy bien, a lo mejor también con acceso a los padres y no nada más con los, con los padres, sino también con los alumnos. Esta parte del Facebook, ¿cómo lo relaciona con esto del blog? A ver si me puede contar un sí. poquito. Sí. Bueno, por ejemplo, en el caso del Okay. En el caso del blog, yo por ejemplo te puedo publicar una, una imagen en donde con un video te muestro le muestro a mis alumnos cuáles son los siete pasos para escribir un ensayo entre todas entre toda la información que les llega al Facebook porque es más viable que un estudiante de secundaria uh -huh. te abra una página de Facebook a que te abra un blog entonces así automáticamente le va a aparecer por ejemplo cuáles son los siete pasos para escribir un ensayo si él tiene un poco más de curiosidad, seguramente va a abrir ese video. Y por ejemplo, en la imagen eh, te puedo mostrar que el, alguna alumna, por ejemplo, Cristi Valderas, te dice: Oye, entendí, gracias por el video, ¿no? Porque a lo mejor lo que no había comprendido completamente en clase, hoy en día, gracias a, a este apoyo, lo estoy logrando. Exactamente. También a ellos les gusta que, por ejemplo, pongas sus trabajos, que los publiques. Eh, les llena de gran satisfacción el ver que, por ejemplo, su trabajo fue el mejor o que ellos no se esperaban que fuera el mejor uh -huh. y justamente es el que se publicó para que todos los demás lo vean, ¿no? Exactamente. Y bueno, creo que también esa parte del blog les da la opción de que, bueno. Eh... Cierta cantidad, como una tabla donde les menciona cuántas veces entraron a su blog, cuántas veces publicaron en su blog. Entonces, yo creo que eso también es como retroalimentación para ellos, porque eh, si entran constantemente viendo, a ver el texto que publicaron, creo que para ellos, como lo mencionan, es una gran satisfacción. ¿no? Así es, por ejemplo. Eh... En la clase de español normalmente nos solicitan que nosotros publiquemos y le demos difusión a los productos finales que realizan nuestros alumnos. Eh, si nosotros, por ejemplo, hicimos artículos de artículos de revista, entonces ¿por qué no abrir un blog que sea una revista y que todos los trabajos de nuestros alumnos estén justamente vinculados con la página de. Eh, con el blog que tenemos en la Secundaria Técnica 113 y que no solamente ellos puedan ver su trabajo en el interior del aula, ¿no? sino que se ha difundido eh, en masas. Ok, bueno, creo que tenemos, uno nos trae un, eh, unas imágenes para mostrar sobre los trabajos que han hecho eh, los alumnos en la Escuela Técnica Número 113 con los blogs. Así que, Adri, por favor. Sí, mira, en este caso nosotros estamos viendo eh, un enlace que tenemos justamente en nuestro blog y esta es una webquest que trabajamos sobre la, las variantes lingüísticas. Aquí en, el trabajar con una webquest es bien interesante porque... Prácticamente todas las actividades están encausadas y se pueden trabajar colaborativamente, de tal forma que cada integrante del equipo tenga una función específica y no andan divagando, por ejemplo, en cualquier página de Internet buscando la información, porque uh -huh. justamente estas webquests te dan la oportunidad de que tú, como maestro, les sugieras las páginas de donde tienen que sacar la información. Entonces, básicamente, ese trabajo que ellos están realizando está controlado. Ok, y creo que aún se le facilita más al alumno poder buscar esta información y sus trabajos tengan el contenido exacto eh, que se le requiere en clase, ¿no? Así es. Ok, a continuación estamos viendo esta que es una revista musical. Así es, en la revista musical los alumnos eh, hicieron artículos sobre eh, la música y en este caso tenemos un ensayo que es una perspectiva de cómo ser un fan, ¿no? Ok, exactamente la siguiente. Ese es un blog que creamos porque los alumnos querían saber sobre la temática de los zombies y entonces ellos tenían que investigar acerca de los zombies. Y aquí estamos ahora sí que manejando todos nuestros aprendizajes esperados, ¿no? En este caso es buscar información, seleccionar la información que te sirve y poder publicarla. Y en este caso... Esos, ese es un formato de blog en el que le das clic a la imagen y te habla sobre un tema en específico del blog. Y cada uno de esos artículos, pues, es de, de cada uno de estos alumnos. Ok. En este es lo de literatura de la Escuela Tinca número 113, que es el rincón de letras de la 113. Así es. En esa página, que es el, el rincón de letras, nosotros tenemos... Este, Permítame un segundo. Ok, bueno, esos es, bueno, son un poco de los trabajos que, bueno, que nos trae la profesora mostrándonos le, eh, lo que los chicos realizan en, en la escuela. Todo esto con el interés y el, el apoyo de la profesora para que ellos puedan eh, eh, interactuar en esto de las TICs, ¿no? Así es, bueno, en el caso del Rincón de Letras, que te decía yo que era básicamente para mantener a los padres informados, eh, nosotros, por ejemplo, eh, les hablamos sobre los proyectos colaborativos que trabajamos en la asignatura de español, eh, les mencionamos cuáles son los aprendizajes esperados, la evaluación bimestral, que a veces es lo que más les, les preocupa a los padres, eh, el trabajo de, de los proyectos. Eh, ¿qué es? cuáles son los productos que tuvieron que haber realizado sus hijos para poder si haber sido evaluados. En este caso, en el blog, en cada bimestre, se muestran evidencias de algunos de los trabajos. Y también los papás se sienten bien orgullosos de ver los trabajos de sus hijos publicados. Claro, exactamente, porque no solo lo puede ver la escuela. Así es. Como están publicados en la red, todo el mundo, eh, bueno, quien anda en eso del blog, buscando alguna información sobre X tema. Y en este blog está sobre el tema que están buscando, solamente la demás gente puede ver el trabajo y obviamente también comentar, y obviamente como dice, más aún los padres se van a sentir orgullosos de sus pequeños, bueno, ya pequeños, ¿no? Ya sus ¿Son eh, adolescentes. Sus adolescentes, eh, viendo el esfuerzo que hacen por progresar en, en la escuela, ¿no? Así es. Ok, en este caso, ahí, bueno, en ese es el, eh, la página o la imagen del video que nos estaba comentando, ¿no? Así es, allí tenemos, por ejemplo, el, el video de la, de la, del cuento de Mario Benedetti que se llama El otro yo. Ellos tenían que ver en este video, eh, tenían que ver el video, comprender y contestar una serie de preguntas que justamente eh, no son actividades que sean obligatorias hoy en día. Por ejemplo... Eh, este tipo de retos y de actividades serán con el propósito de irlos encauzando y de que vieran que podrían aprender muchísimas otras cosas más en la red y no nada más eh, visitar páginas por eh, por mero ocio. Ok, o no, no solamente estar en el Facebook o las redes sociales, sino también darle un uso al Facebook, como nos lo había mencionado, y en esta parte de los retos eh, manejando los blogs, ¿no? Así es. Ok, la siguiente, Adri, por favor. La siguiente. Ok, en, ese es un video que también publicaron sobre otro trabajo. Así es, eh, en ese video ellos eh, habla, veían alguna de las corrientes literarias, a lo mejor eran nada más para, con el propósito de reforzar el contenido que se estaba viendo en ese momento con una serie de preguntas para que reafirmaran la información. Ok. Este bueno este es la forma de que bueno eh, la imagen de cómo son, eran los pasos para poder escribir un ensayo manejándole desde la parte del Facebook, ¿no? Así es, en este caso esto está publicado en el Facebook y tiene enlaces justamente también el Facebook con la con los blogs y los blogs con el Facebook. Exactamente. Bueno, esto es un trabajo todo muy completo, porque bueno, integra lo que son las redes sociales, integra lo que son los blogs. A los alumnos y a los padres de familia. Entonces, creo que está muy completo este proyecto. ¿Qué más le falta por integrar o qué le integraría a este proyecto? Bueno, este quinto bimestre ya, comien ya comienzo a trabajar con Quiper, por ejemplo, el examen final. Ya los padres de, pa de familia tienen entendido que vamos a empezar a trabajar con, con esta actividad. Hoy en día ya estamos recibiendo los avances de ese trabajo y probablemente el próximo año, a lo mejor sea algo ambicioso, pero tengo pensado abrir un canal en donde justamente eh, con el apoyo de mis compañeros les expliquemos algunas de los, de los, de la, de los temas eh, de las asignaturas eh, por medio de, de un canal de, de YouTube. ¿no? Ok, exactamente, y bueno, ya van a poder crear eh, sus videos y sea mucho más completo, ¿no? Manejar Así todo tipo de eso de redes sociales, el video y bueno eh, para que los alumnos se vayan eh, interesando más en la lectura y en diferentes otras asignaturas por medio de estas redes sociales y del blog no sí afortunadamente el grupo con el que trabajo de docentes es, es muy cálido y entonces la mayoría tenemos comunicación y estamos abiertos a este tipo de actividades que que lo único que hacen es que, pues, que logremos más empatía con nuestros alumnos y justamente creo que la empatía es lo que hace que ellos aprendan con más cariño, ¿no? Exactamente, se interactúa más con los alumnos, porque sí, a veces sí. no se tiene la misma, eh, a lo mejor el alumno por pena, eh, por otras, algunas otras situaciones no se acerca a los profesores, pero a lo mejor por, eh, dirá al alumno, bueno, pues le escribo por Facebook, eh, en este modo de, de la, de cómo hacer un ensayo o diferentes temas, puede que el alumno se acerque mucho más al maestro y pueda resolver sus dudas aún más, ¿no? Así es. Bueno, pues este es el proyecto que están manejando la Escuela Técnica número 113, el Rincón de Letras. Y bueno, eh, eh, no, para que los demás profesores y las demás escuelas que estén interesados pueden comunicarse allá a la Técnica número 113, para que, bueno, también la profesora eh, les pueda mencionar más o menos un poco del proyecto que están... Trabajando en la técnica número 113 y lo puedan aplicar en su escuela. Bueno, ya casi estamos por terminar el programa, profesora, pero no sé si quieran mandar algún saludo a, a su escuela, a alguien en especial. Entonces, por favor. Sí, bueno, a mí me gustaría mandarle un saludo a todos mis alumnos eh, porque son justamente las, las personitas que nos motivan a hacer este tipo de actividades. Me gustaría también mandarle un saludo a todos mis compañeros que siempre nos apoyan. Y a, precisamente también a mi director, el licenciado Justino Valle Reynoso, y por supuesto que al director de las secundarias técnicas, al licencia, a licenciado Salgado, que gracias a él pues tenemos estos espacios, ¿no? Claro, eh, un agradecimiento muy grande al licenciado Manuel Salgado, que es el director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por darnos todas las facilidades poder, para poder realizar estos programas, eh, tanto en radio como en televisión, para que los demás alumnos se interesen en estos trabajos que se están realizando para ellos. Bueno, por mi parte es todo y bueno, hasta la próxima. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, edad para cuidarte. Entra a go.mx diagonal como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro.